Estamos de regreso con más información y amigos, atención. Hace menos de una semana, Cuenca recibió oficialmente la certificación internacional Culinary Capitals en el marco de Fitur 2024. Por eso hoy vamos a conversar con Luis Torres, presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes de Cuenca. Queremos hablar sobre este premio y, por supuesto, sobre la oferta por San Valentín y Carnaval. Bienvenido a En Boga, Luis. Muchísimas gracias por esta entrevista. Cintia, gracias a ustedes por el espacio, siempre pendientes del sector turístico. Claro, como tú lo acabas de mencionar, pues en Fitur recibimos un premio como destino culinario, el Culinary Capitals, que realmente nos sentimos muy orgullosos de haberlo recibido y, lógicamente, de representar al sector que cada día gestiona para que ustedes y las diferentes personas que nos visitan de diferentes partes del país vivan esta experiencia culinaria aquí en nuestra ciudad. Felicitaciones primero por el reconocimiento y considero, y creo que la mayoría va a estar de acuerdo conmigo en que es justo, era justo, se lo merecían desde hace mucho tiempo, y es que de verdad ustedes han logrado convertirse en ese destino turístico en el Ecuador y, por qué no decirlo, también entre muchas personas del mundo que ven en Cuenca un lugar donde pueden disfrutar no solo de sus paisajes, de su clima, de todo lo que los rodea, sino también de restaurantes y de bares que ofrecen una experiencia única. En efecto, mira, tenemos una gran variedad de gastronomía, gastronomía tradicional, gastronomía internacional, y realmente lo que nos enfocamos es que nuestros visitantes, los turistas, en particular, pues nuestro mercado natural como es Guayaquil, vivan esta vivencia gastronómica, siempre enfocados en el buen servicio, en productos de calidad, que ustedes vivan aquí en Cuenca una experiencia culinaria única y pues que se lleven lo mejor. Y asimismo de lado, pues a los empresarios, a nuestros colaboradores, a las autoridades que se han involucrado en esto, agradecerles de manera pública, pues es un trabajo conjunto y articulado. Asimismo, pues ahora en estas fechas que se vienen, como ustedes han visto en redes, estamos esperándolos a todos ustedes que vengan a Cuenca, que nos visiten, que vivan la experiencia cuencana. Vemos que las autoridades han organizado diferentes eventos para este carnaval, en el cual también el sector turístico en toda su gama, pues hoteleros, restauranteros, bares, discotecas, guías, operadores duales, transporte turístico, estamos listos para recibirlos. Y como siempre, que se vayan más enamorados aún de Cuenca. Me da mucho gusto, Cintia, escuchar de usted en particular, una persona que está en el medio televisivo, que se refiere a nuestros como un destino, el mejor prácticamente del país. Sí. Le agradecemos en nombre de nuestra asociación y cuando venga a Cuenca tenga la seguridad que le vamos a tratar como merece. No, muchísimas gracias. Sabes que para mí siempre es un placer visitar Cuenca. Bueno, yo tengo mi corazón dividido entre Manabí y Guayas específicamente, pero no puedo decir, ¿no? Y mentir. La verdad es que a mí me fascina ir a Cuenca. Me siento como en casa y me gusta escuchar a muchas personas, no solo ecuatorianos, sino de todas partes del mundo, referirse tan bien de ustedes. Yo creo que justo que esto se les reconozca, este mérito, porque han trabajado todos en conjunto en pro de ese objetivo, en que realmente el turismo en esta provincia, en esta ciudad y en que la provincia crezca, en que los hoteles también estén integrados a brindar esta experiencia maravillosa, en que hay muchos restaurantes, como tú muy bien lo mencionabas, ¿no? Ahí tenemos para todos los presupuestos, para todos los planes, ya sea familiares, sea con amigos, sea en pareja. Hay lugares a los que le prometo que yo, así ya haya estado mil veces, quiero regresar por la experiencia que viví, por cómo me trataron, por el sabor de su comida. Me encanta también ver este crecimiento que no queda solo en el restaurante o en el hotel bonito con el paisaje hermoso, sino que también hay muchas terrazas, conocidos también como rooftops, donde uno puede ir y vivir la experiencia completa
completa, de buscar la fotografía perfecta, de caminar por sus calles y sentirse seguro, de pasar por el mercado y comerse el hornado, de comprarse unas flores. Son lugares maravillosos que uno recorre. Los parques de diversiones también, que se suman, ¿por qué no decirlo?, a este sector del entretenimiento, no como un bar o como un restaurante como tal, pero también se suman a este recorrido que uno realiza incluso con familia o amigos, los miradores. Hay muchos puntos para destacar, que un fin de semana se nos queda corto con todo lo que queremos disfrutar, con todo lo que queremos visitar. Y yo quiero decir antes de mi siguiente pregunta, porque realmente este tema a mí me apasiona, porque me encanta ver cómo ha crecido Cuenca con su oferta gastronómica, que tenemos incluso restaurantes que pueden pelear una distinción importante con restaurantes en otras partes del mundo, de tiempos de oferta gastronómica con comida europea, italiana, mariscos, en fin. Ahí se come delicioso. Yo puedo decir que actualmente es uno de los lugares más importantes del mundo para disfrutar de la buena gastronomía. ¿Y qué planes tenemos para San Valentín y para carnaval? Bueno, primero es el carnaval y se une el 14 de febrero con San Valentín. Bueno, para carnaval, como tú empezaste manifestando, acabamos de ganar el Culinary Capitals, que es un proceso que le puede hacer cualquier ciudad, pero Cuenca, luego del trámite respectivo, ha resultado merecedora. Un requisito fundamental, querida Cintia, es que el destino gastronómico oferte productos locales o sus recetas sean locales y sean vendidas en los restaurantes. Ya he visto en algunos socios de nuestra asociación, ya por ejemplo, ofreciendo el mote pata, que te invito a que lo pruebes y vivas una experiencia gastronómica diferente. Ese no he probado, las cascaritas y mote pata todavía no. Hay una gran variedad de productos gastronómicos de la zona, que ahora en diferentes proyectos estamos llevándolos a alta cocina, y en particular que los restaurantes de 4 o 5 estrellas, 3, lo oferten en su carta, para que si ustedes, queridos amigos de Guayaquil, Machala, Ambato, Riobamba, etcétera, vivan una experiencia diferente. Ese es uno de los requisitos principales de Culinary Capitals. Ahora para carnaval tenemos, por ejemplo, en la municipalidad ha organizado muchos eventos, uno de los más tradicionales, que es el Jueves del Compadres, que va a ser en el estadio, y asimismo los diferentes días, ferias y otros espectáculos artísticos. Asimismo las parroquias están organizadas, los diferentes cantores como son Paute, Gualaceo, Six, Yunguilla, etcétera. Vemos que las autoridades se han vinculado a esta reactivación, y lógicamente pues todo bajo un plan de contingencia debidamente ordenado y aprobado. La siguiente fecha que tú mencionas, que es el 14 de febrero, asimismo los restauranteros, los hoteleros, quienes damos servicio en estas actividades económicas, estamos listos para recibir a todas las personas que celebran este día tan especial. En particular, lo que yo he observado es que los diferentes restauranteros han creado un menú especial, particularmente para enamorados, para aquellas personas que creemos en el amor. Una entrada, un plato fuerte, un postre, y lógicamente no puede faltar una buena copa de vino, ya sea un tinto, un rosé o un buen espumante, y lógicamente unas buenas promociones para quienes nos visiten. La idea, como tú le dijiste, Cintia, y lo recalco nuevamente, es que vengas a Cuenca y no te quedes un día, sino te quedes unos 3. ¿Qué actividades tenemos de sobra para hacer? Sí, eso es, yo creo que uno de los principales atractivos, que la ciudad es maravillosa, el clima por supuesto que colabora también, y que hay un montón de actividades y que te sientes seguro caminando por sus calles, ¿no? Que eso es algo que también actualmente nosotros lo necesitamos para poder tener una convivencia o que realmente se conviertan en vacaciones y no en sentirnos preocupados por el peligro que se nos puede acechar. Las redes sociales, por favor, Luis, para todos estar un poco a la expectativa de lo que va a haber, de los planes para este feriado y para el San Valentín. Bueno, las redes sociales oficiales, donde consta la información oficial de las diferentes actividades, en este caso pues la Fundación de Turismo para Cuenca, asimismo nuestra asociación por lo general opta por más información de las diferentes actividades que realizamos en sentido macro, pero tú puedes entrar a la página de la Fundación y hay un segmento de bares, restaurantes, discotecas, donde tú puedes encontrar las amplias ofertas de cada establecimiento
y reitero en esto, estaremos gustosos de recibirles. Y Cintia, lo digo públicamente, a través de su productora, cuente con nosotros. En Cuenca tenemos unos lugares espectaculares para recibirles a todo el equipo de Telarama, si es así. Muchísimas gracias. Acá nos vamos agarrados todos la mano a disfrutar de Cuenca. En cualquier momento estamos por allá, Luis. Esperamos pues siempre regresar felices como nos ha pasado cada vez que visitamos la Atenas del Ecuador. Muchas gracias por esta entrevista. Mucho éxito para este feriado de carnaval, todo lo que representa, ¿no? Para su gremio, para todos los cuencanos, incluso hasta el San Valentín y todo el año. Que todo sea éxito. Nuevamente le reitero las felicitaciones por ese reconocimiento importante.